Transfiguración ha sido para mí un privilegio y algo como que casi siempre he soñado, porque mi interés siempre ha sido particularmente enfocarme y poder trabajar con artistas de Miami. A veces pasa, como ocurrió en New York quizás, que estuvimos muchos años mirando lo que pasaba en París o en otros lados hasta que nos dimos cuenta que estaba pasando en New York, y en Miami hasta cierto punto está pasando lo mismo. La primera vez que entré aquí a este lugar, ¿no? Fue, siempre dije, ojalá algún día alguna obra mía pueda estar aquí en una pared, ¿no? Y no cuatro como tengo aquí ahora, ¿no? Yo pensé, con que sea con una, yo me he conformado. Bueno, la verdad, estar aquí en el centro es una gran oportunidad, sobre todo por el movimiento y el trabajo tan serio que está haciendo esta institución. Ha sido una gran oportunidad estar aquí en este espacio tan fabuloso como es el Kendall Center, donde han expuesto pintores como la generación de los 80, como por mencionar algunos, José Villa, uno de los más importantes. Para mí es una gran oportunidad. El Kendall Center ha hecho un trabajo y hace un trabajo muy especial con todos los artistas en Miami y con artistas cubanos, y es uno de los centros más importantes hoy por hoy. Yo soy un escultor que he dedicado toda mi vida a la escultura monumental ambiental, desde los diseños hasta algunas cosas que he podido lograr de gran tamaño. Esto es una pequeña muestra de lo que se puede lograr. Yo creo que el hecho de que el centro se está abriendo a estos artistas, en principio está cumpliendo con uno de sus propósitos originales, que es abrirse a los artistas de la localidad, de la comunidad, dándole la importancia, la relevancia, el nombre, y al mismo tiempo es como que se están nutriendo unos de los otros. Y para mí es un privilegio trabajar con cinco artistas locales tan diferentes unos del otro. Sin embargo, cuando, aunque parezca un rompecabezas al principio, el resultado se puede ver al final. Ahora en la exposición. Para mí fue un challenge porque yo dije, bueno, yo tengo que hacer algo muy bueno para poder estar con ellos ahí. Y creo que de alguna manera, espero de alguna manera haberlo logrado, ¿no? Y este centro pues no tiene miedo de que tengan acceso al artista, al contrario, lo que quiere es promocionar al artista de Miami, promocionar al artista joven, al artista que está saliendo, al artista que tiene ganas de trabajar, el artista del patio, el artista de aquí, de la ciudad. Yo estoy muy agradecido de que Kendall Center me haya dado la oportunidad de poder exponer aquí junto a estos magníficos pintores. Gracias a ustedes, gracias a Leo, gracias a Henry Bayate, que es espectacular como curador, como persona, como artista, que nos ha apoyado infinitamente con una calidad bellísima como ser humano. Y esto es un sueño hecho realidad, donde cinco amigos como Bacanes, Flandes Hernández, Santos y Provenza nos reunimos, estamos haciendo una exposición y bueno, esperemos que a la gente le guste y que tenga bastante resultado. Las piezas son muy buenas, los artistas son muy buenos y han traído muy buenas obras. Hoy va a ser un día muy, pero muy formidable, y no se va a olvidar, pues son cinco artistas de Miami con un gran poder.